Día sábado alrededor de las 22 horas se recibe un aviso de un accidente en Alén y Yrigoyen. Bueno, al arribo de la unidad se encuentra que había un vehículo que se había salido del camino, en la cual su conductor había quedado atrapada. Así que bueno, se procedieron a todos los sistemas de seguridad. Hubo que volar puertas, hacer unas aberturas para poder sacar a la señora, la cual después fue trasladada al hospital regional. ¿Tenía heridas de consideración? ¿La pudieron revisar? Sí, tenía algunos traumatismos, pero bueno, después lo más fino se hace en el hospital, ¿no? Pero bueno, se quejaba así de fuertes dolores. ¿Se sabe cuáles fueron las causas de este vuelco? Por comentario, aparentemente fue por ahí una mala maniobra, porque el camino está un poco con serruchos y parece que se le descontroló el auto, la cual produjo que se vaya del camino. Por otra parte, bueno, queríamos consultarle sobre lo que fue la jineteada. Bueno, ahí también han tenido que intervenir. Sí, ayer a la tarde, bueno, hubo jineteada en el campo de Domas, en la cual uno de los participantes se cayó del caballo. Y bueno, hubo que asistirlo hasta la llegada de la ambulancia del hospital, en la cual fue trasladada. Lo que sabemos es que está en terapia para mejor control, ¿no? Tenía heridas, golpes. Sí, por lo que se pudo ver en el lugar, bueno, tuvo un traumatismo de cráneo. Después igual el comentario parece que uno de los caballos lo anduvo pisoteando. Y bueno, pero sí, estaba bastante golpeado, sí. ¿Esta persona es mayor de edad? No, es un chico de 17 años, en la cual, bueno, por lo que tenemos entendido, participaba con la autorización de los padres.